Basic Cartagena is an applied research project on basin sea interactions with communities in the coastal zone of Cartagena. Started in July 2014, this multidisciplinary project has been funded by the International Development Research Center of Canada, Cardique, and AFIT University. The implementation of the project has been carried out by the universities of AFIT, Los Andes, and Cartagena with the support of the Hernán Echevarría Olózaga Foundation. Al principio, cuando inicié con el proyecto BASIC, estaba muy emocionada, pero una vez estando dentro del proyecto, mi percepción cambió y cambió pues para bien, porque me pude dar cuenta de que muchas instituciones están interesadas en el avance, en el desarrollo de las comunidades, y por medio de esa capacitación nos pudieron empoderar, como así lo marca el proyecto, para que nosotros, a partir de los conocimientos que adquirimos acerca del cambio climático, contaminación de agua, saneamiento, contaminación de la pesca y todas esas temáticas, nosotros podamos ayudar a la comunidad con relación a esos temas y, digamos, que disminuir nuestra vulnerabilidad frente a las problemáticas que pueden traer cada una de esas temáticas que tratamos. Pienso que es una herramienta que puedo implementar para ayudar a mi comunidad, para cuidar mejor el medio ambiente y que crear una conciencia ambiental en mi comunidad. Bueno, la percepción que yo tengo de este diplomado es que es un proceso de aprendizaje donde a personas como nosotros, que hoy en día desconocemos lo que es una afectación o contaminación al medio ambiente en el que hoy nos desplazamos o de esos medios en el que vivimos, es muy bueno para nosotros tener este aprendizaje. Es un proyecto muy importante y de mucho interés, ya que ha aportado conocimientos y saberes que están siendo multiplicados. Yo pienso que el proyecto ASI puede dar mucho aquí en Boca Chica, en la isla, principalmente por la playa, por los puertos, las calles de Boca Chica, la naturaleza, los manglares, principalmente que nos lo están destruyendo todo. El diplomado ha llenado las expectativas, creo que mía y de muchos compañeros. Entonces, para mí es positivo el estar hoy en BASIC. La percepción que tengo del diplomado, que ha sido uno de los mejores que hasta ahora pues he tenido, es que nos ha enriquecido muchísimo, nos ha dado las herramientas y los conocimientos para poder conocer cuáles son las problemáticas que se dan en la comunidad en torno a la bahía y cuáles son las afectaciones que nos generan las actividades antrópicas que genera el hombre pues hacia nosotros. Mis percepciones son muy buenas, ya que nosotros en la comunidad por mucho tiempo hemos estado adoptando muy malos hábitos, y gracias al proyecto BASIC se han aprendido muchas cosas que sé que nos van a servir mucho a nuestra comunidad en cuanto al manejo de nuestros recursos naturales. Una cosa es recibir información, otra cosa es que la información sea estructurada, veraz, oportuna y positiva. Muchas de las entidades que hoy vienen desarrollando proyectos en el canal del dique y la bahía de Cartagena se soportan en los estudios que BASIC realiza. Bueno, yo digo que después de este proceso, cuando ya uno aprende, por ejemplo, yo que soy presidente de una asociación de pescadores, hoy en día me he convertido en multiplicador de todo este aprendizaje, más que todo con la asociación. Pienso llevarlo a mayor escala cuando hablamos de los diferentes actores que hoy en día tenemos dentro de la comunidad, para ponérselo a conocimiento de ellos también, que puedan tener una mejor percepción sobre la parte ambiental. Estos conocimientos los podemos aplicar para solucionar problemáticas socioambientales y económicas de la comunidad, dándole a conocer a todos las problemáticas que se presentan, cómo solucionarlos en cuanto a los conocimientos adquiridos, y empezar a luchar con cada una de las empresas y entes ambientales que procuren pues la mitigación de las problemáticas ambientales de la zona. Bueno, este conocimiento es muy importante, va encaminado al medio ambiente, a la conservación del medio ambiente. Nosotros pues hemos estado en el proceso de la restauración de la bahía de Cartagena, ya que la bahía de Cartagena es un activo que Dios nos ha dejado, y que muchas familias se benefician con esta bahía de Cartagena.
primeramente uno tiene que empezar desde su hogar, desde su familia, poniendo en práctica todos estos conocimientos, ¿verdad? Llevando a la aplicación aquí en nuestro hogar cada uno de esos conocimientos, pero una vez ya nosotros vayamos poniendo en práctica eso, sí podemos impartir desde los diferentes escenarios y los diferentes grupos que aquí en la comunidad existen. Digamos que serían los escenarios perfectos para que ellos también se apropien de la comunidad, tengan más sentido de pertenencia por cómo somos, por lo que estamos haciendo, por lo que estamos viviendo y podamos sacarla adelante. La experiencia de esta segunda etapa del proyecto BASIC Cartagena Resiliente ha sido bien interesante, ha sido un reto grande, principalmente por la llegada de la pandemia. Como parte del proyecto BASIC, nosotros nos habíamos propuesto crear un diplomado en el que íbamos a impartir una formación interdisciplinaria integral basada en todos los conocimientos que íbamos acumulando a lo largo del proyecto. Y los participantes de ese diplomado iban a ser los representantes de todos estos actores sociales que tienen que ver con la Bahía de Cartagena. El proyecto BASIC Cartagena es un estudio del diagnóstico clínico ambiental de la contaminación y el impacto en la salud, la economía, la pesca y el turismo. BASIC va a entregar herramientas de gobernanza para el futuro de la Bahía de Cartagena, en el cual todos los actores construyamos un modelo de gobernanza ambiental sostenible de la Bahía de Cartagena. En este diplomado inscribimos líderes comunitarios, pescadores, educadores, representantes de las distintas comunidades rurales y urbanas, representantes de las entidades públicas, representantes de los gremios y de las fundaciones. Y en ese proceso construimos el diplomado para reunirnos a partir de impartir el conocimiento que venía acumulado desde EAFIT, de la Universidad de Cartagena y de la Universidad de los Andes. Pero más importante, en la capacitación comunitaria, en la ciencia que hemos entendido de BASIC y que hemos logrado en todos estos años sobre la contaminación, para capacitar líderes comunitarios de 8 poblaciones de la Bahía de Cartagena y también representantes de la industria como los principales actores del uso de los ecosistemas y del uso del agua de la bahía. The BASIC Project's capacity building program has the central objective of empowering communities through training in the management of techniques and scientific information that allow them to better understand and reduce their vulnerabilities regarding water and fish contamination, sanitation, water supply, and climate change, and thus have an active and decisive participation in the Environmental Institutional Committee of Cartagena Bay. ¿Qué impacto veo yo en el proyecto de resiliencia de la Bahía de Cartagena BASIC 2? Para mí ha sido muy importante porque tenemos resultados en mercurio, cadmio, plomo, pero también hicimos dengue, zika, chikungunya, hicimos COVID, hicimos perfil lipídico en la población y hemos encontrado una población no desnutrida, pero sí con problemas de piel, niños con problemas respiratorios y algunos valores altos en mercurio. La realidad es que al día de hoy, las comunidades aledañas a la Bahía de Cartagena, su actividad de pesca todavía persiste, todavía se mantiene, pero entendiendo el concepto de desarrollo sostenible, es muy probable que se dificulten las actividades de pesca y la subsistencia de estas comunidades mediante estas actividades. El turista se beneficia, la empresaria hotelera o restaurantera se beneficia, el industrial se beneficia, el transportador se beneficia. Todos los distintos grupos sociales se van viendo afectados o beneficiados por el estado de buena calidad ambiental de la Bahía de Cartagena. Anteriormente, cuando yo pescaba en la bahía, anteriormente hace 30 años, 33, 34 años que pescaba ahí, él recogía de toda clase de pescado.
Se cogía robalo, anchoa, mero, chino, pacora, lebranche, todas clases de pescado se cogía ahí, a cojinúa. Hoy en día uno echa el plástico, abajo en el fondo no hay nada. Tanto así que estas comunidades han tenido que alternar su actividad económica y emigrar a otras actividades como lo es el turismo, la informalidad dentro de la misma dinámica de las comunidades. En aquella época, hace como 33 años, sí, más o menos, 32 años, una cosa así, un derrame un mercurio, un derrame que hubo ahí en la bahía. De ahí para acá comenzó la pesca a quedarse. A nosotros nos tocó, por lo menos ahí en la bahía, nos tocó recoger pescado para botar. Somos muchas especies en la humanidad y que si no nos ponemos de acuerdo para que haya un equilibrio en todo el sistema, obviamente van a suceder cosas como esta y no vamos a estar preparados. Lo importante es sacar oportunidades de estas situaciones que nos han llevado a que aprendamos que todos somos resilientes. Es importante que se tomen medidas desde las distintas autoridades ambientales para que este recurso pueda seguir manteniéndose en el tiempo para generaciones futuras. Considero que la principal acción que deben realizar el sector privado, las entidades del sector público, la comunidad y turistas es trabajar pues, utilizando diferentes mecanismos de gobernanza para poder realizar una mejor veeduría y control sobre las diferentes problemáticas que existen alrededor de la bahía de Cartagena. La salud de la bahía termina afectando la salud de la gente, la salud integral de la gente en términos de seguridad alimentaria, en términos de generación de ingresos, en términos de calidad de lo que se consume en el hogar, en términos de las enfermedades que sufre. El mensaje y lo que puedo concluir al respecto es que de alguna manera, aunque pensemos que no hay una interrelación o una conexión directa con el tema de la Bahía de Cartagena, todas las comunidades que estamos aledañas a este espacio como tal, a la Bahía de Cartagena, tenemos esa conexión directa, entendiendo de que todo lo que se realiza incluso en el interior del país viene a parar a través del canal del dique hasta la Bahía de Cartagena y por ende, por ejemplo, todo ese lodo, toda la contaminación que se da, de alguna manera va a parar hasta los corales de Rosario y San Bernardo. Entonces, entendiendo eso y teniendo toda esa claridad, es compromiso de todos trabajar en pro de recuperar este espacio y de darle un mejor manejo a todas las prácticas que hasta hoy hemos venido ejerciendo. La salud de la bahía conectada con la salud de la gente, con el bienestar de la gente, es parte permanente de este proyecto de BASIC, que siempre he tratado de integrar la relación entre las comunidades, los recursos hídricos y el ecosistema como un todo. Queremos mejorar su calidad integral de vida, atacando especialmente la educación en salud para convertirlo en líderes de la salud. Y especialmente lanzamos el programa de Mujeres al Agua para que la mujer sea cabeza y lidere a sus hijos en educación y además se eduque al turista que llegue, que respete las islas y que se pueda hacer una salud integral. Entonces, cierro hoy con una alegría y una tranquilidad de que seguimos sintonizados con esta gente que representa estos distintos actores sociales alrededor de la Bahía de Cartagena y percibo que hay un interés por parte de la gente de seguir aprendiendo, de seguir formándose y esta idea del diplomado puede darnos algunas luces para ir consolidando una red de amigos de estas distintas instancias que se comprometan al manejo compartido de la Bahía de Cartagena.